noticiero comunitario vuelve una vez más. Y seguiremos, porque de eso se trata el noticiero comunitario. Seguimos denunciando la inoperancia de la actual alcaldía de Ibagué en cabeza de Hurtado, porque esta podredumbre, esta canal con tantos desechos, está así desde marzo, aproximadamente desde marzo, así como está. Ya incluso ustedes pueden ver en las imágenes que hay plantas ahí. Entonces tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y ya se termina octubre. 8 meses, 8 meses sin que se limpie esta canal. Y no, y siempre escucha uno en las noticias sembrando el terror con el COVID-19, que hay que tener cuidado, lógicamente. Pero ellos mismos dan las estadísticas que hay más muertos por dengue que por COVID. Y resulta que según ellos, porque han ido hacia los barrios a decir que tranquilos, que esto no da dengue. No, esto no da dengue, que esto no. Que no hay problema. No hay problema. Está chévere ahí. Está muy chévere eso. No hay lío. Es normal, dicen ellos, es normal que haya este basurero acá. Pero el cuento es que el Aedes aegypti, el que da el dengue, el que reproduce el dengue, se da en aguas limpias. Y están pasando entregando unas pastillas que para limpiar las albercas, pero que no, que esta podredumbre no, eso no pasa nada. Pues le cuento, comunidad ibaguereña, Secretaría de Salud, alcalde de Ibagué, le cuento, esta podredumbre daña los pulmones. Respirar constantemente esta hediondez afecta los pulmones. Esto también mata. Es más, cuando llueve, esto todo llega a este sitio donde les he estado mostrando siempre, a una reja, pero la tapona y pasa el agua por encima. Esa agua con todo esto contaminado pasa por encima y se va hasta el otro lado. Y cuando llueve el agua se empoza, todo se estanca el agua y resulta que la gente no ha caído en cuenta que toda esta infección, porque esto es infección, que toda esta infección, pues lógicamente que la infección va llegando allá, los carros van pasando, oiga, explicación, los carros van pasando y como los carros no pasan por el aire, van por la llanta y esa llanta se van llevando todos esos gérmenes, bacterias que aquí están. ¿Y el carro a dónde va? Si es particular, ¿a dónde va? A la casa de cada uno. Y la gente feliz cuando llueve, pasando por acá, y no le pone cuidado que esa llanta que se ha infectado llega a la casa. El que tenga parqueadero privado, aparte, pues bien. Pero la mayoría de carros particulares tienen su parqueadero en la misma casa. Y allá hay niños. La gente que le toca pasar a pie, le toca que echar infantería, la peatonal, los peatones, tienen que venir y mojarse en los pies con esta agua, les toca. Tenemos videos que les toca mojarse en los pies porque les toca pasar, les toca ir de un lado a otro. ¿Y qué pasa con esa agua contaminada?
pues también se van para la casa, pisan allá, pisan los sitios y allá están los niños. ¿Sí ve? Si ve, alcalde, todo lo que hace un sitio como estos con contaminación. Y ustedes van, fueron a la quebrada, la chicha. Dieron, no, la chicha, no, es que está infectada. Mire el agua con heces, humanas, con orín, con todo lo de los baños. Digo, no, eso no pasa nada, eso no. No, no hay nada, tome la pastillita para el tanque de agua, que eso no da nada. ¿Hasta dónde hemos llegado, señores? Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es cultura ciudadana y decirle al alcalde Hurtado que es inoperante y demostrarlo con las imágenes, con los hechos, con todo, porque esto, imagínense, una alcaldía no es capaz, no es capaz de limpiar una canal en 8 meses, desde marzo a la fecha, ¿de qué va a ser capaz? O lo otro, le importa un comino a la comunidad. No le importa y no los contratos que den plata, esa es la otra. Solo los contratos que den billetes. Como esto lo saca la gente misma en Fibagué, los operarios. Entonces le importa un comino. Entonces dejemos que eso siga así. Y como la comunidad es Junta de Acción Comunal y todo eso, eso no. Eso van por otros intereses. Entonces la gente le da pena, le da miedo, le falta valor civil para, y muchas veces se aguanta esto. Pero lo importante es que por lo menos 1, 2 o 3 ibaguereños nos copien. O aquí el barrio de la 6ª etapa, de la 8ª etapa, del conjunto residencial, Bosque Largo. Y toda la avenida 77 o calle 77 que viene desde Los Arrayanes hasta la avenida Guabinal, la vía que va hasta la avenida Ambalá. Aquí estamos nosotros, es una intersección y una vía muy de amplia circulación. Demasiado, demasiado tráfico tenemos acá. Entonces el sitio es en la avenida 77, frente a la 8ª etapa, frente a la 6ª etapa y al lado de Bosque Largo, vea. Y a una cuadra de la avenida Guabinal. Incluso hay 3 colegios cerca. Hay 3 colegios cerca. Entonces fíjese que, señor alcalde, envíe, mande, que usted es el que ordena. La gente votó fue por usted, no por la gerente de Fibagué. O no, o el gerente de Fibagué, o la gerente, o el de operativo, o lo que sea, o Iba Grimpia, no. La gente votó fue por usted como alcalde. Ordene, dele vergüenza, hombre, dele pena, dele que los. Hay mucha gente que pasa por ahí que viene de los otros departamentos, mucho turista y lo ve a uno acá y la para, oiga, ¿y eso qué? ¿Por qué no lo limpian? ¿Es que no hay alcalde o qué? ¿Es que no hay quien vele por esto? ¿Es que nadie le importa esto? ¿O qué pasa? Entonces, eso es mala imagen. Y ustedes que dicen que hay que cuidar la buena imagen, que hay que hablar bien de la ciudad, que el turismo, y hablando del turismo, y con esto aquí tan, tan horrible. Entonces, imagínense que ni siquiera de cumpleaños, ni siquiera por los 470 años de Ibagué, fueron capaces de venir a limpiar esto por decoro, por respeto con la cumpleaños de Ibagué, por respeto. Entonces así no se puede. Y así como me dice aquí nuestro amigo Luis Enrique, en lugar de hacer esa de pólvora y quemar la plata, con esa plata, porque no le han pagado unos operarios externos y la limpia la canal. No, pero como les gusta quemar la plata, donde haya contratos, donde haya contratos y la berraquera, y sí, donde hay contratos eso, donde hay contratos son felices. Ahí sí están. Pero cuando es apoyo a la comunidad. Cuando es apoyo a la comunidad, cuando es limpieza, ahí sí se frenan. Claro, no demuestren tanto el hambre, hombre. No demuestren tanto el hambre. Hagan contratos, sí, de esos grandotes de 42 mil millones. Esos contratos. Pero también hagan cosas pequeñas como estas que evitan y conservan la salud de los ibaguereños y de los que vienen.
Es que si esto fuera por haber escondido, decía uno, bueno, es escondido, listo. Es escondido. Pero es que esto está aquí en plena avenida. Y tres barrios donde hay harta gente, donde viene mucho turista, donde la gente pasa por acá. Vías para la avenida Ambalá, para la Gaviota, para el Salado. Por aquí pasa la del Salado. Y a ustedes no les interesa. Seguimos contando. En un mes, si no está limpio, volvemos y lo presentamos. Y vamos así. Si llegamos a la otra campaña, pues seguimos mostrándolo. No se preocupen. Nosotros aquí gastamos cinta y gastamos edición y votamos. Pero aquí es para demostrar lo inoperante que está en este momento la alcaldía de Ibagué. Los invito a ver los otros videos del noticiero comunitario para que vean la ciudad cómo está de abandonada. Sobre todo los barrios estrato 1, 2 y 3. Un abandono total. Y usted no escucha y no los emisoras donde pagan cuñas, que todo está bien, y entrevistas de politiquería, y que el doctor tal, y que el doctor este, y el doctor tal, pero nunca escuchan en las noticias, en las emisoras, en la televisión local, lo que sea, no escuchan esta noticia. Esta nota no les interesa. ¿Por qué? Porque los mandatarios, todos, desde Jaramillo, de todo el mundo, tienen sus medios de comunicación comprados por billete, por plata. Y ellos lo saben, que hay aquí muchas emisoras y virtuales y todo eso, que si no es por la plata de la alcaldía de la gobernación, se mueren de hambre. No pueden ser como nosotros que somos independientes, ¿no? Ellos, si no hay cuña, si no hay plata, publicidad, se mueren de hambre. Y con esa plata es cuando no muestran estas cosas, sino no la muestran, pasan por encima. Y la gente se acostumbra a escuchar esas noticias. Que el doctor tal, que este doctor se asientó, que el doctor allí, que está enfermo el doctor, y el doctor de allí, el alcalde dijo, el gobernador dijo, el senador dijo, el de la cámara dijo, el de este que le pasó, y es de eso se van los noticieros. Pero esto, pero bonito que ustedes nos vean en YouTube todos los noticieros que tenemos, y ahí ven la realidad del municipio de Ibagué. Ahí la ven. Porque nosotros siempre mostramos, nos gusta la televisión, ¿por qué? Porque es imagen y audio. Lo que uno está hablando, lo que uno lo está diciendo, lo está mostrando. Entonces es las dos. Allá la poetisa, pasa la poetisa por acá. Vea qué pena con la poetisa, acá una poeta, y vio este reguero aquí, alcalde, pasó una poeta amiga nuestra, y se hizo así, vea, así. Porque es que huele horrible. Entonces, señor alcalde, aspiramos que mande arreglar esto urgentemente, y aspiramos también que así usted se ría, se burla, no importa, nosotros en un mes volvemos. A ver si de pronto hacemos una marca y la enviamos para que concurse en un reality de la alcaldía más inoperante del país. Esto lo podemos enviar. Lo tenemos todo grabado. Entonces, y con fecha y con todo. Entonces lo podemos grabar y decir, mire, la alcaldía, cuando usted de pronto sea nombrado el mejor alcalde del país, le enviamos a esa ONG que muchas veces venden esos honores. Los venden, decimos, vea, señores, mire su mejor alcalde cómo. Mire los videos, señores. Eso lo vamos a hacer. Lo iba en campaña, cuando iba a decir por acá alguien de su partido, de su gremio, señor alcalde, a decir que es que le cumplimos, ahí le mostramos el video a la gente. ¿Cuál le cumplimos? ¿Cuál cumplimos? Si duraron 8 meses con esta canal, no fueron capaces ni de sacar en 8 meses una basura, ¿qué más van a cumplir? Bien, entonces muchas gracias a nuestros televidentes, muchas gracias a nuestros amigos que nos comparten en YouTube, que nos ven en nuestras redes sociales. Muchas gracias y seguiremos con esto. El noticiero comunitario es eso, es valor civil, es ciudadanía, es honestidad, es verticalidad, es realmente un medio de comunicación, lo que es la labor. Y lo que tiene que hacer los medios de comunicación es esto, es apoyar a la ciudadanía. ¿Cuándo?
la gente del poder y del dinero, la gente del poder y del dinero abusan de su poder y de su dinero. Muchas gracias. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y toner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, 273-7152 en Manzana B, Casa 3, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Bueno, estamos en un cultivo de café variedad Castillo, en la finca La Alcaldera, en Anzoátegui, Tolima. Este es un cultivo de alrededor de más o menos año y medio. Es un cultivo que, como se puede ver, pues está dando su primera cosecha. Estamos cogiendo estos granos maduros totalmente, como pueden ver, que son para elaborar un buen café, para elaborar un café perfecto, porque el café perfecto es un café que no tiene granos ni verdes ni pintones. Aquí en esta zona de Anzoátegui estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos producciones buenas, no tan buenas como en zonas de pronto más cálidas. Tenemos pocos problemas de broca. Tenemos también muy buena tonalidad de cítricas y achocolatadas. Y pues esperamos que esta sea una muy buena cosecha en cuanto a sabor para nuestro café, para el café Caldera. En las montañas de Anzoátegui, Tolima,
se cultiva el más emblemático producto de la región, que se planta en medio de la belleza y exuberancia de sus montañas, donde predomina el verde esmeralda de los cultivos, de laboriosos caficultores que día tras día generan su sustento, brindándonos el mejor producto de su esfuerzo. Despertar en la mañana y entender que en sus manos se cosechan los más grandiosos granos de café que tanto placer brindan a nuestro paladar cada amanecer, cada tarde y cada noche en compañía de una taza caliente de buen café. Con empeño, dedicación y gran esmero cosechan grano por grano, seleccionando el mejor para ser secado y procesado de manera artesanal, exaltando las mejores cualidades de la bebida insignia de nuestro país. Y es gracias a esta labor que nace Café Caldera, de manera que se beneficia su productor inicial con precios justos y dando a conocer las óptimas condiciones de la región para el cultivo, que ha ganado varios reconocimientos a nivel nacional por la excelsa calidad de la bebida que reconforta y acompaña nuestros días. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. De las montañas a su mesa.